las mujeres también que están cerca del poder, muchas veces somos sexualizadas, somos cosificadas, y las que ocupamos un espacio público también somos cuestionadas por ocupar ese espacio, un espacio que siempre ha sido ocupado por varones, por hombres, ¿no? Por varones, sí. Claro, y por el patriarcado, ¿no? No, me parece que todos los representantes del pueblo, en este caso Fernanda Iglesias, tiene una responsabilidad frente a la sociedad, que me parece que están, yo con mi opinión es que la infringe esa responsabilidad, ese deber de ética, advertir manifestaciones misóginas en medios de comunicación, formadores de opinión, que atentan contra el respeto de la democracia, ¿no? Y las instituciones que ellas tanto pregonan. Me parece que eso es un atraso, me parece que nosotros como mujeres, y también los varones, digo, ¿no? Porque, digo, los sí. varones que son parte de la fuerza política de Fernanda Iglesias tienen que sentir vergüenza, y sobre todo también las mujeres que son parte de ese movimiento, que yo creo que se deben sentir avergonzadas, porque feministas tenemos de ese lado y del lado de la oposición también, ¿no? Sí, Que Gabriela expresó la aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional, ¿no? Sí. Está pidiendo aplicación de sanciones contra Fernanda Iglesias. Y vamos a seguir en la lucha, hay que seguir conquistando derechos y hay que seguir ocupando espacios públicos, que estás ocupando uno en este momento, ¿no? Llevando a frente este programa, así que, nada, ser empáticas, ser sororas, no solamente con las mujeres, sino también con las disidencias, porque, bueno, nosotras, por lo menos el movimiento al cual yo pertenezco, pensamos que el transfeminismo es la salida y la respuesta a ese patriarcado que es cruel y que es despiadado, pero que, bueno, que por suerte estamos avanzando y todo va mejorando.